El nombre de mi esposa era Beth. No, no tengo foto. Vámonos. ¿Está bien? No es inusual, ¿sabes? Disculpe, ¿de qué habla? De no tener fotos de tu esposa, de tu familia. Sí, ¿por qué lo dice? Antes todos usaban sus teléfonos inteligentes. Ahí guardábamos todas nuestras fotos. Al desaparecer los teléfonos, cuando se desconectó la nube, nuestras fotos se fueron con ellos. Sí, yo supongo que no lo había pensado. Mi esposa Carrie, su papá era fotógrafo, de la vieja escuela. Cuarto oscuro, productos químicos. Era testarudo para la era digital. Si no fuera por él, yo tampoco tendría fotos. Sí, yo los odiaba. A los celulares. Siempre parecía que todos caminaban con la vista clavada en esas malditas cosas. Nunca tuve uno. Qué interesante. ¿Cómo lo hacías? Trabajaba como mecánico. Yo tenía mi propio taller. Probablemente yo tenía el último teléfono fijo de Fairwell. Ay, ¿ustedes se toman esta mierda en serio? El coronel cree que con motivación y disciplina lograremos lo que sea. ¡Ya! ¡Mueve el trasero! ¡Voy tan rápido como puedo! ¡Solo muévete! ¿Esta es su idea de motivación? El coronel creó un campo de trabajo al sur de la isla. Para los que no son aptos. Algunos necesitan más estímulo. Seguro. Vamos, sígueme. Sí, señor. Párate ahí con los demás. Buena suerte, señor. También te atraparon, ¿eh? Como sea. Hola, amigo. Es bueno verte otra vez, Saint John, ¿no? El hijo del cura. Taylor, ¿no crees que esto ya está dejando de ser gracioso? Estoy bromeando, amigo. ¿Tuviste suerte? ¿Qué? Con la mujer que estabas buscando, la de la foto. No. Necesito todas las joyas, relojes y esas mierdas. ¡Rápido, en la bolsa! Claro, amigo, lo que digas. ¿Qué demonios dices? Los reclutas no pueden tener esas mierdas. Además, se las van a robar. Ya, solo hazlo. Sí, claro, se las van a robar. ¡Qué estupidez! ¡Atención! ¡En descanso! No aceptamos visitantes aquí. Si están aquí, es porque los invitaron. Reclutaron mis oficiales de confianza. Cuando me respondan, van a decir su nombre. Empezando por el apellido. Sobreviví igual que todos aquí. Nombre... Atkins, Crystal, señor. ¿Cuántos hombres has matado? ¿Antes o después? ¡Responde la pregunta! ¡Púdrete! Todos hemos hecho cosas que no nos gustan. ¿Qué? Para sobrevivir. Para vivir. El señor lo entiende. El señor lo perdona. Pero aquí... En la cara de esta mujer están las huellas de Satán. Tatuajes de prisión. Prueba de lo que una vez fuiste y sin duda aún eres.
La gente como ella es responsable de invocar la ira del Señor sobre todos nosotros. ¡Sí, sí, sí! ¡Llévenla a trabajar! ¡Pudranse! ¡Pudranse todos! ¡Vamos, princesa! ¡Muévete! ¡Malditos campesinos andando. Ignorantes! ¡Suéltenme! ¡Muévete! ¿Y tú? Taylor, Wade y, no, señor. Yo, nunca he ido a la cárcel. Nunca he matado a nadie, ni a una mosca. Estuviste mucho tiempo en la mierda. Sí, quiero decir, sé cómo disparar. Mi padre me llevó de cacería cuando era niño a un campamento cerca de Klamath Falls. Tenía... ¿Y tú, hijo? ¿Sabes usar armas? Saint John Deacon. Sí, sé cómo usar un arma. Eres un errante. Déjame ver tu brazo. Décima montaña. Irak. Afganistán. Servicio honroso, y no me mientas. Lo sabré. Serví una vez, serví con honor. Odié cada maldito minuto. No mentirás. Buen hombre. Levanta tu mano derecha. ¿Juras con toda solemnidad apoyar y defender la nueva Constitución de los Estados Unidos? Contra todos los enemigos, naturales y sobrenaturales, testificar y apoyar a esta y obedecer todas las órdenes sin cuestionarlas. Di si lo juras. Lo juro. ¡Retírense! Ven conmigo, hijo. Soldado. El capitán Curry no me ha traído muchos reclutas recientemente. Debe tener tus habilidades de combate en buena estima. Estuve mucho tiempo en la mierda. ¿Conoces bien a los Freakers? Sí, señor. Yo sé tanto como cualquiera, señor. Bien, bien. Llegamos. El doctor te echará un vistazo. Buen pulso y ritmo cardíaco. Y una quemadura bastante fea aquí. ¿Cómo pasó? Fue por una estufa de leña. Estufa de leña. ¿Y quién la vendó? Yo fui. No está mal. Nada mal. Gracias. Déjala vendada o vas a perder ese brazo. ¿Comprendes, Méndez? Sí, sí, entiendo. Quiero que vuelvas a verme en un par de días. Entiendo. ¿Y bien, Doc? Sí, tiene buena salud. Lo hará bien. ¿Saldrán a la mierda? Lo siento, Doc. Ya tiene novia. No está soltero. Ah, adivino. La bruja de la Isla Wizard. Vaya con Dios. Buena suerte, amigo. Vamos, hijo. Generalmente no tolero la insubordinación de referirse a una oficial como una bruja. Pero hago excepciones por algunos de mis oficiales más excéntricos. Sí, señor. Hago excepciones porque cada hombre y mujer con vida tiene un papel que interpretar. ¿Crees en Dios, Saint John? Nunca pensé mucho en eso, señor. Bueno, ya es hora de que lo hagas. Él tiene un plan para nosotros, para todos. Y mi parte es esto. Señor. Este lugar. Tuve una visión. Oh, nada tan grande como las descritas en el Viejo Testamento. No había cuadrigas o arbustos en llamas. Yo simplemente desperté una mañana antes de que cayera la plaga de Dios sobre el mundo y supe que este era el lugar. ¿El lago del cráter? ¿La isla Wizard? Lo llamo el Arca. ¿Conoces la historia del Arca de Noé? Sí, digo, sí, señor. Todos la han escuchado. En efecto, te sorprendería cuán pocas personas han leído la Biblia o el libro del Apocalipsis. ¿Se refiere al Génesis? ¿La historia de Noé? ¿Eso está en el libro del Génesis? Sí, por supuesto.
Bien, hijo, vamos a arreglarte. Como usted diga. Lamento decir que no tenemos nada especial en cuanto a uniformes, pero creo que... aquí. Pruébate esto. Creo que está bien. Yo me llevo eso. Bueno, si no le importa, este es un obsequio de un viejo amigo. ¿Un viejo amigo? Ya no quedan muchos de esos, ¿no? No, ya no hay. Bien, soldado. Pero no quiero ver que lo uses. Ya eres de los nuestros. Y en general, los nuevos reclutas empiezan con el rango de soldado raso. Pero como el Capitán Curry responde por tu experiencia en el campo, vas a empezar con el rango de cabo. Gracias. Felicitaciones, hijo. Gracias, señor. Ahora, te buscaremos una tarea. Muy bien, entonces, ¿qué estaba diciendo? Me contaba acerca del arca, señor. Sí, el arca. Lo que ve aquí solo es una pequeña parte. Detrás de nosotros hay toda una red de cuevas y respiradores que llevan hasta el pico del cono. Cuando completemos nuestro trabajo, se llenarán con miles de semillas, plantas, archivos de computadora y libros. El mundo podrá morir, pero nuestros logros en medicina, ciencia y tecnología no morirán. No, señor. Pero la isla es más que solo un arca, cabo. Es un bastión, una fortaleza. Aquí en la puerta norte estamos acumulando suficiente munición para pelear contra los Freakers. Tenemos rifles, granadas, ametralladoras y lanzacohetes. Tenemos equipo para hacer munición de todo tipo y de todos los calibres. Esta es nuestra zona de ingeniería mecánica. Si quieres que reparen tu moto, ve con el oficial en turno. Y como puedes ver aquí, estamos construyendo una flota de camiones y otros vehículos cortesía de la vieja Guardia Nacional. Cuando eliminemos a las hordas de las carreteras, comenzaremos a reconstruir los caminos y puentes. Su estrategia de cortar y quemar podrá detener a los Newts y Swarmers, pero no despejará la carretera. No detendrá a las hordas, señor. Estamos conscientes de ello, cabo. Las hordas. Las hordas son unas bestias completamente diferentes, ¿no? Pero tenemos un plan. ¿Un plan, señor? Benjamin Franklin dijo una vez, al fallar en prepararte, te preparas para fallar. Nosotros no fallaremos. El corazón del ejército vive aquí, en la puerta, listo para moverse ante mi orden. Estas tiendas albergan a cientos de hombres y mujeres, como usted, que comprometieron sus vidas a la causa. Pero tengo algo más en mente para usted. Es una tarea que requiere algo más que la capacidad de sobrevivir hoy en la mierda o usar un arma. Creo que debería ¿Estás preparado, de hijo? Sí, buena idea. Sí, señor, para lo que me necesite. Me preguntó cómo vamos a derrotar a la horda. Déjeme mostrarle. Muévete. ¡Mierda! ¿Está bien, teniente? Ah, hola, coronel. Lo siento mucho. Demasiada acetona en ese lote. El teniente Weaver es nuestro ingeniero químico. Está encontrando nuevas formas... ¡Para volarlo todo! ...para derrotar al enemigo. Lo siento, pero sí. Mi nombre es Weaver. James. Saint John Deacon. Ah. Todo esto del ejército es puro show, ¿cierto, coronel? El cabo Saint John es nuevo en la unidad de Curry. Si necesitas algo de la mierda, él es tu hombre. Mierda, sí. Necesito algunas cosas. ¿En qué estás trabajando? En un nuevo agente gelificante combinando ácido naftenico y palmítico. ¿Trabajas con napalm? Sí. Sí. Este tipo sabe lo que hace. Solo adiviné. Lamento interrumpir. No, cuando quieras. No, coronel. Me estoy acercando, coronel. Mucho. Eso es bueno. Sí. Eso es muy bueno. ¿A dónde irá después? ¿Con la bruja de la isla Wizard? Eso es todo, teniente.
Discúlpame otra vez por mis oficiales tan excéntricos. No pasa nada, señor. Hay que hacer una última parada. Por más que crea en el trabajo del teniente Weaver, creo que lo que está a punto de ver podría ser nuestro camino hacia la victoria. Aquí. Bien, ¿qué es esto? Señora, traje todo lo que estaba en la hoja. ¿Esto parece suavizante de telas? No, señora. ¿Y por qué no lo lees? Ingredientes activos. Cloroformo y terpen... ¡Fuera! ¡Dije fuera! Matt, no puedo hacer esto si tengo que ir por mis propias provisiones. Lo tengo cubierto. Teniente Whittaker, este es el cabo St. John. Es un nuevo miembro de la unidad de Curry. Tiene algo de experiencia en la mierda. Lee esto. ¿Qué? Que lo leas. Sí sabes leer, ¿no? Ingredientes activos, cloroformo, aterpineol, alcohol bencílico, acetato de... Bien, ¿cuándo puede empezar? Se lo encargo. Siga en lo suyo, teniente. Déjanos solos. Sara... Quédate en posición de firmes. Sara, yo... No. No. No, tú estás... Estás muerto. Tú estás muerto. Tú deberías estar muerto. Oye. Moriste. Está bien. Estás muerto. Ya estoy aquí. Espera. Un momento. Yo no entiendo, no pude encontrarte. Yo creí que habías muerto y... No, eran demasiados, sí. Tuvimos que ir hacia nosotros... el sur. En Nero dijeron sí, que nadie no sobrevivió. Encontró a Brian, que arrasaron con Farewell. Dijeron que todos estaban por muertos. La montaña. Nunca pensé que te volvería a ver. No podemos puedo. Irnos de aquí, solo vámonos y no miremos atrás, vámonos. No, Deacon. No puedo. ¿Qué? ¿Te están forzando a estar aquí? No entiendes. Estamos en guerra. ¿Qué no lo ves? Esta es una guerra que podemos ganar. No vine aquí a pelear una guerra. Puedo ser de ayuda. Puedo marcar la diferencia, pero yo... No puedo irme contigo. Debo quedarme aquí. No entiendes. Puedes quedarte aquí conmigo. Ayudarme. Mira, después... Lo que quieras. Podemos ir a donde quieras. El coronel te está buscando. Como diga, señora. Espere un segundo. Su hoja de requisición. Gracias, soldado. Guerra que podemos ganar. Te digo que eres tú. Nunca me haces caso. Cabo St. John al teniente Weaver.
contestes. Saint John al cuartel general. Habla Weaver. ¿Qué puedo hacer por ti, cabo? Su hoja de requisición dice que necesita mercurio. ¿Sabe dónde puedo conseguirlo? Sí, claro. Debí haberte escrito dónde. Viene del Cinabrio. La unidad de Curry exploró una mina. ¡Muévete, amigo! ¡Muévete! Dirígete ahí. Háblame por el radio cuando llegues. Sí, señor. Oye, entre tú y yo, si el coronel no está cerca, olvídate de toda esa tontería de sí, señor, no, señor, ¿ok? Me hace sentir viejo. ¿Dónde hueles? Tiene 50, ¿no? Cabo Saint John, ¿eh? Sí, señor. Adelante. Estoy disfrutando de una taza de té de hierbas, cortesía de la teniente Whittaker. ¿Quieres un poco? Es bueno para la digestión. No, señor. Gracias, señor. Yo estaba buscando la lista de deberes. Tengo una tarea para ti. Unos cabos. No es que merezcan que los llamemos así. Se llevaron a uno de los nuestros, a la teniente Justin Norwood. Una buena oficial. Y la tiene, así que... Sí, la traeré, señor. Recuperaremos este mundo con la ayuda de hombres como tú. Retírate. Cambio. Habla el Capitán Curry. Tengo un trabajo para ti. Capitán Curry, asumo que estás en el puesto de avanzada de Diamond Lake. ¿Enterado? Se supone que alguien lo hizo, ¿no? ¿Pero quién fue?
Saint John. Cabo Saint John. ¿Me estás escuchando? Oye, ¿esto está funcionando? Taylor, sí, tu radio funciona. ¿Qué pasa? Deacon Saint John, oye. Ya sabes, no es nada, solo quería ver cómo estaba. No te he visto desde el ¿no? Taylor, oye, estoy ocupado. ¿Qué? Oye, ¿qué demonios te pusieron a hacer, eh? Yo estoy en la maldita infantería o algo así. Paso todo el día quemando nidos, cortando árboles, cargando madera. Así que, lo siento, ¿tú qué haces? Investigación, me enviaron a la mierda. Busco suministros para los oficiales que están trabajando en... ¿qué? ¡Ay, mierda! Supe sobre eso. Sí, trabajando en bioarmas, armas químicas, cosas así. Para quemar a los freakers, ¿verdad? Sí. Oye, Taylor, debo irme. Bien. Oye, mira, viejo, es que... Yo tengo dudas sobre esto de la milicia de esta mierda, ya sabes. Taylor, ¿en qué canal estás? ¿Estás seguro de que no te están monitoreando? ¡Ay, mierda! Ah, eso pensé. Tengo que irme, Saint John fuera. Nada. Deacon Saint John. Oye, ¿me escuchas, viejo? Oye. Taylor, ¿qué necesitas? Ah, ahí estás. Bien, por fin descubrí cómo usar esta maldita cosa. Y estoy en un canal seguro. ¿Cómo va todo, viejo? Taylor, estoy algo ocupado ahora, así que... Sí, lo siento, viejo, perdón. Oye, y se rumora que están infiltrando drogas al campamento justo bajo la nariz del coronel. Qué cosas buenas, pero si les hago más, viejo. Yo no consumo drogas. Así que, ¿qué estabas diciendo? No, yo tampoco. Solo vi a un chico, a uno de los nuevos reclutas, actuando de forma sospechosa. Sale y entra del campamento todo el tiempo, así que pensé que lo podía seguir. Ver qué demonios está haciendo. Maldita sea, Taylor, escúchame. Solo ve con Corey y deja que él se encargue, ¿entiendes? Sí. Esa es una buena decisión. Sí, bien, señor. Saint John, hablamos después, viejo. Bien, fuera. Taylor, ¿qué nos estás haciendo? No me toques mis ojos.
No se van a ir.
No, se trabó, pero tuve que salir. Oh, ¿dónde estaba? Lo malo de que empiezas a tirarles a unos y se escapan. ¿Qué andas, César? Pero esta la cueva, ¿no? A ver. Teniente Weaver, ¿está ahí? Estoy en la mina. Bien, bien. Está bien, amigo. Echa un vistazo. El informe que vi mencionaba equipos para pruebas de minerales. Necesitarás uno. Un equipo para pruebas de minerales. Copiado. El cinabrio es algo rojo, pero no brilla. Tiene un color apagado. Es difícil pasarlo por alto. Prueba el mineral. Necesita al menos 60% de pureza o no servirá. Bien, de acuerdo. Un equipo para pruebas. ¿Dónde diablos consigo un equipo para pruebas de minerales? Tal vez en una de esas cabañas. Ah, aquí no hay nada. Todo bien, aquí con calor. ¿Ya pusiste el Zelda o qué? Ahorita en 26. Muy bien, un equipo para pruebas. Sí. Puedo usar esto. ¿Qué dijo? Roca roja, brillo apagado. Cinabrio, sí. Ah, ¿qué? ¿Vamos a probarlos? Vamos. Sí, tú servirás. Thank you.
Aquí vamos. Veamos si la bomba funciona. Ahora solo tengo que probarlo. ¿Está bien? Bien, debo revisar. ¡Sí! Lo veo. Eso es bueno, muy bueno. Debo encontrar más mineral. Sí, tú servirás. Muy bien, veamos qué tan puro es. Ah, ya casi. Combustible. Ah, aquí vamos. Ah, bien. ¿Y ahora dónde? Ah, sí, eso es. Mira, está mal. Debo terminar de recoger el mineral y después me meteré de aquí. Solo necesito una o dos muestras más.
Más inebrio. Eso es bueno, muy bueno. Probando. Sí, es lo suficientemente puro. Solo una más. ¿Sin abrir? Sí. Vamos, mineral, qué tan puro eres. Vamos. Sí, tú servirás. ¿Un hueco de ascensor? Ay, diablos, me pregunto a dónde va. Solo hay un modo de averiguarlo. ¿Qué pasa aquí? Otro túnel. Parece que lo abandonaron hace tiempo. ¿Un radiofaro de enero aquí? Inyector de enero. Ya vamos. Otra mini grabadora de enero. Bueno, no estoy seguro de querer escuchar esto. Con esteroides, genial. Teniente Weaver, habla Saint John. ¿Qué onda, Luis? Tengo el cinabrio que pidió. Saint John, bien, bien. Ya casi estoy listo. Oh, espera un momento. ¿Sí, teniente? Weaver, me quedé sin alcohol isopropílico. ¿Tienes? Alcohol. Sí, tengo una botella de vodka en mi tienda. Pasa después. Cielos, nunca te rindes, ¿verdad? ¡Vuelve pronto! ¡Púdrete! Saint John, sí, lamento eso. Como sea, sí, solo trae el mineral aquí tan pronto como puedas. Hay más cosas que necesito que consigas. Weaver, fuera. Un envase de combustible. Como más de la mitad, sí. Eso debería bastar.
Esto es Radio Libre Oregon. La verdad les dará la libertad. Los federales eran bebés llorones, amamantándose de nosotros los contribuyentes. Pero aunque sean tontos, no podemos subestimarlos. Deben saber que los de arriba se están escondiendo en algún lado, en un búnker, esperando a que los freakers se mueran. Ellos no salvaron a los hambrientos ni a sus queridos votantes, las personas por las cuales están en el poder. Salvaron a la élite de los hombres y mujeres que los apoyan. Están sentados bajo tierra, probablemente tomando champaña mientras esperan. Mientras tanto, nosotros estamos aquí muriendo, sufriendo, solo para que los federales puedan presionar el maldito botón de reinicio. Pero no contaban con algo. No somos tan estúpidos como pensaron. Se hayan ido y ellos salgan para reclamar el mundo. Estaremos esperando. Oh, claro que sí. Entonces, se arrepentirán de haber salido de su escondite. Soy Mark Copland, de Radio Libre Oregon. No creas las mentiras. ¡Ay, rayos! ¡Ni siquiera aquí me puedo librar de la maldita Radio Libre Oregon! No lo encuentro. La horda se me escapó. Debería de estar aquí. Una marmota. ¡Hijo de puta! Buen chiste. Thank you.
tengo que revisar más cerca. Bien, veamos. ¿Qué está pasando aquí? Te tengo. Es cierto, maldita sea. Eso bastó.
Es con el del ring. Uy. O ya lo dejaste. Teniente. No, viejo. Deja esa mierda junto a la puerta. No. La mierda del ejército. Ok. Creo que esto es lo que buscaba. De acuerdo. Sí. Sí, está perfecto. Espera un segundo. Toma. Poliestireno. Sí, ya sabes. Esos vasos para café, relleno de embalaje, esas mierdas. Sí, entiendo. Oye, amigo, por cierto, ¿cómo te fue con la bruja de la isla Wizard? ¿Habla de la teniente Whittaker? Te dije que dejaras toda esa mierda junto a la puerta. Eso sería todo. Es todo, cabo. Cabo. Hola, soy nuevo por aquí. Me llamo Deacon St. John. Encantada de conocerte. Soy Ella Salazar, pero solo dime Sal. Así que aquí es a donde traigo las orejas. Uh-huh. Este es el lugar. Si tienes algunas orejas de Freaker, tráemelas. Entiendo. Bien, muy bien. Es todo lo que tengo. Bien. Adiós, cabo. Cabo, ¿quién es? Oye, tú, no te había visto antes por aquí. Me llamo Jacob DeAngelo, pero todos me llaman Dee. St. John Deacon. Así que, si necesito cosas, ¿vengo contigo? Exacto, amigo. ¿Necesitas armas? Yo las tengo. Y si no las tengo, entonces nunca se hizo. ¿Entiendes lo que digo? Ah, genial. Lo tendré en cuenta. Ah... Cabo, nos vemos después. ¿Necesitas algo, cabo? ¿Chico nuevo? Me llamo Caleb. Caleb Tomlinson. Deacon St. John. Sí, acabo de entrar.
Ya, genial, amigo. Oye, escucha, si necesitas algo para tu moto, ven a verme. De aquí entre nos, Lucas, el canadiense de Diamond Lake, te estafa, amigo. Genial, lo tendré en cuenta. Cabo, hasta luego. Es lo único que tengo hoy. Necesitamos a más gente pescando. Pienso en eso cada maldita noche. Diciendo el parcel. Así es, debo quemar el resto de los nidos. Estar cerca. ¡Es tuya! ¡Ah!
falta. Nidos. Deben estar por aquí. Sí, debe valer algunos créditos. Necesitado. Bien. Sitio de enero. Bueno, me pregunto si hay algo en esa unidad médica móvil.
necesitaba. Ya está. ¿Qué tenemos aquí? ¿Otro inyector de enero? Bien. Vaya, eso bastará. Esto servirá. Esas mini grabadoras. Sí, me pregunto qué pasó aquí. Eso sí que es cumplir con tu deber. Debo quitarlos por hacer que el paso sea seguro. No se preocupen, chicos. Volveré luego a terminar de quemarlos.
campamento de merodeadores. Estos son los idiotas que han emboscado los caminos cercanos. Zona infestada y huele como a una. Tengo que quemarla, tengo que eliminar. ¿Dónde está, maldito nido? Debe estar cerca. Otro nido.
hay otro nido, sí. Voy a quemarlo. Huele a nido. Debe estar por aquí. Está bien furioso, ¿eh? Volveré después a terminar de armar estos nidos. Mierda, es cierto, debo terminar de quemar estos nidos. Bien, una moto de policía. Esa debe ser la suya. Thank you.
¡Vamos, idiotas! ¡Hagámoslo! Coronel, Cabo St. John reportándose. Estoy en el último lugar en el que vieron a la teniente Norwood. Parece bastante fortificado, señor. ¿Está seguro que quiere que me saque de esto solo? ¡Sí, señor! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Espere! ¡Ya voy! ¡Sigamos así! ¡Ya lo tenemos! Bien, espera, ya voy. ¿Cómo diablos está, teniente? St. John. Pensé que todo estaba perdido. ¿Ah, sí? Bueno, un buen amigo mío me dijo una vez, nunca pierdas la esperanza, porque si pierdes eso, será mejor rendirte. Así lo haré para mi próxima emboscada. ¿Estás bien? Bueno, oye, el campamento está a salvo y tu moto está entera. ¿Crees que puedas volver sola, eh? Sí, puedo hacerlo. Gracias, St. John. Bien, ahora largo. Ve.
Coronel, señor, me reporto. Bueno, diablos, no fue fácil. Pero logré liberarla. La teniente Norwood está en camino. Buen trabajo, cabo. Enviaré una patrulla ahora. Dijo que podía volver sola, así que me comunicaré más tarde para saber si llegó. St. John fuera. Tengo que eliminar el campamento. Hay muchos asesinos y ladrones y no puedo dejar que escapen. ¡Va a correr! ¡Mátenlo! ¡Nos atacan! ¡Lo tenemos! ¡Que nos queda yo! Coronel, señor, solo quería saber cómo está la teniente Norwood. ¡Está jodido! ¿Cabo? ¡Vaya! Acabo de leer su reporte. ¡Ya me dieron! ¡Le dispararon! Bueno, ¿qué estaba diciendo? Cabo, acabo de leer su reporte. Asegura que tú venciste un campamento de errantes en por tu cuenta. Bueno, no la iba a dejar sola ahí, señor. Muy bien. Corre lo que quieras, ahora te tengo. Bueno, ¿qué decías? Muy bien, cabo. El capitán. ¿Qué estabas diciendo? Muy bien, cabo. El capitán Cook sugirió que lo hace bien. Estoy empezando. Espera, ya voy.
Temo no terminar esto. Esas eran las últimas. Supongo que se terminaron sus días emboscadas. Me pregunto si tendrán un búnker por aquí. Apuesto que sí. Una escotilla, sí, ahí está. Aquí, un mapa, sí. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cómo fabricar un...? Sí, sí, bien. Chatarra, bien.
Sí, un inyector de enero. Con esto va a estar... Una mini grabadora. Veamos. Esta fumita tenía suficiente para derribar un dinosaurio. Nota de campo 2020. Examinando un espécimen de Ursus americanos mutans. Oso reindeer. Así le llaman los errantes. Siempre es bueno conocer los coloquialismos. Gracias, Camus. El sujeto continúa perdiendo pelo y gana masa a un ritmo acelerado. Cerca. Otro nido, vamos. Otro radiofaro. Un inyector de enero, justo lo que el doctor ordenó. Con esto bastará. Una mini grabadora, ¿sí? ¿Trabajas mañana? Vine a revisar la lista. Sí, supongo que podré.
¿Qué? ¿No tenían suficiente tiempo para jugar damas en sus búnkers aclimatados? Sí que son problemas de burgueses. Así es. Debo terminar de quemar esta zona infestada. Oh,
¿Dónde está? Maldito nido. Debe estar cerca.
sé que adores maldición. Cabo, Sarodos. Hola, sargento, ¿qué tal? ¿Está bien? Cabo, adiós y que estés a salvo. Hola, Cabo. Entonces, ¿cuánto tiempo estuviste? ¿En el servicio? Sí, no tomé juramento, pero siempre noto cuando alguien sirvió. ¿Sabes a qué me refiero? 4 años, 10ª División, Afganistán. Como le dije al coronel, odié cada maldito segundo de ello. ¿Qué hay de ti? También tienes ojo para esto, ¿eh? Yo, nada tan grandioso como tú. Guardia Nacional, 8 años. En realidad me encantó. Afilaba lápices en Salem y jugaba a ser soldado los fines de semana. ¡Muévete! Pero tú sí ibas en serio. ¡Vamos! ¡Puedes correr más rápido! Mi abuelita corría más rápido. Bueno, todos hicimos nuestra parte. Mi abuela incapacitada. Sí, todos lo hicimos. Eso es cierto. ¡Corría mucho más rápido que tú! ¡Yo voy! ¡Sargento! ¿Qué haces, Saint John? ¿Cabo? ¿Y de dónde vienes? ¿Te llamabas Lucas? No sé de dónde es tu acento. ¿Es tan obvio? Sí, de Canadá, originalmente. Estaba aquí de vacaciones con la familia. Sí, estaba acampando. Al oeste del lago del cráter con mi esposa e hijos. Ellos habían cumplido 8 o 9 este año. Canadá, oh, está muy lejos de casa. Ni que lo digas. Era maestro de reparación de motores en Calgary, en el Instituto Técnico. Ah, ¿fuiste alguna vez? No, supongo que no. Como sea, el coronel, él me dio este trabajo, así que ahora este es mi hogar. Sí. Cabo, mantente a salvo allí afuera. Es lo único que tengo por ahora. ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Vamos! ¡Puedes correr más rápido! ¡Buena muerta! ¡Mi abuela incapacitada! ¡Y usaba una maldita silla de ruedas! ¡Corría mucho más rápido! ¡Ya voy! ¡Sargento! ¡Sargento! Cabo, bien. Tengo un trabajo que requiere tus habilidades únicas. Claro, sí, sí, señor. ¿Recuerdas a Vázquez? El hombre que se fugó, sí. Lo seguimos hasta el campamento maderero, lo recuerdo. Bueno, este hombre, el sargento Lee Anderson, era su compañero. Estaba a punto de ser arrestado, pero mató a un guardia y huyó. Sus hombres sí que tienen un código de honor. Nuestros hombres
Ya eres uno de los nuestros, ¿recuerdas? Marqué en tu mapa la ubicación de donde lo vieron por última vez. Aparentemente no estaba solo, como Vázquez. Genial. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mueve el trasero! ¿Crees que puedes ganarle a los Clickers? ¡Cabo Sengchon! ¡Vamos, esfuérzate! ¡Sí, señor! Sargento. ¡Señor! ¡Ya voy! ¿Necesitas que la llene? Ajá. Nos vemos, cabo. Mantén esa moto cerca, ¿sí? Esperen, yo abro la puerta. No, francotirador. ¡Maldita sea, no ahora! ¡Hay que seguir con eso! ¡No se detengan, no se detengan! ¡Ven, hijo de puta! ¡Búscame sin encerrantes! ¡Ya cayó! ¡Alguien cayó! Capitán Corey, estoy donde vieron por última vez al sargento Anderson. Bueno, quítale su insignia de la milicia si aún la tiene. No quiero que se le pegue el hedor de un traidor. Muy bien, Anderson. Encarguémonos de esto. Debe estar por aquí. ¿Dónde diablos está? Puedo usar esto. Aquí es.
Bueno, ¿a dónde? Lobos, ay, mierda. Bien, revisemos. Muy bien, ¿qué tenemos aquí? Ay, por Dios, está tan arrastrado Anderson. ¿Cómo demonios voy a conseguir mi recompensa? Tengo que encontrar otra manera de entrar a esa cueva. Cueva de lava del coyote. Bueno, otro campamento de merodeadores, sí. He visto lo que traman idiotas. Un radiofaro de Nero. Bien, ¿dónde está? Se cuida de alguna manera. Una mini grabadora, sí. Justo lo que el doctor ordenó.
Con esto bastará. Aquí vamos. Pasa por aquí. Pasa por aquí. ¿Aún tienes tu brazalete de la milicia? ¡Ay, mierda! Un Rager. ¡Maldición! Tal vez pueda escapar.
Ya está. Capitán, encontré a tu hombre, a Anderson. Y tenías razón, aún tenía su insignia de la milicia. ¿Está muerto? Digamos que se encontró con una manada de lobos mucho antes de que llegara a él. Es un final apropiado para un ladrón asesino. Sí, señor. Gracias, cabo. Retírate. Esperen, yo me ocupo. Cabo St. John. Wade Taylor a Deacon St. John. Taylor, escucho. Por favor, dime que no estás en la mierda siguiendo al traficante. Bien, bien. No te lo diré, pero sí. ¡Maldita sea, Taylor! ¡Vas a hacer que te maten! No, viejo, no, no. Oye, seguí a varios de ellos por la carretera. La carretera 97. Oye, oye, era... no era... era de día. El cielo estaba despejado. No había ningún freaker. Pero hay un grupo de hombres que terminaron en el refugio de la montaña. ¿Sabías que había un refugio en la montaña? Yo no sabía. Taylor... es realmente acogedor. Si alguna vez decido retirarme, ahí es a donde iré. ¡Oh, mierda! ¡Debo irme! Se están deteniendo en otro campamento. ¡Taylor, fuera! ¿Taylor? ¡Taylor! ¡Maldita sea el tonto!
Deacon St. John al Capitán Curry. Conteste. St. John a Curry, conteste. St. John, acabo de hablar con el coronel. Te asignó a la División de Investigación. Capitán, División de Investigación, supongo que así le llaman. Estoy ayudando al Teniente Weaver y a la Teniente Whittaker. Bueno, necesitan toda la ayuda que pueda ofrecerles. No sé cuánto pueda ayudar, solo soy como el tipo de los pedidos por ahora. Y de hecho, por eso le hablé. La Teniente Whittaker me dio una hoja de requisición que dice levadura. ¿Levadura? Espera un segundo. Tenemos patrullas haciendo incursiones de suministros en la zona. Cuando encuentran algo de valor potencial, lo anotan. Sí, aquí está. Vieron levadura y otros suministros para hornear en la cocina del centro de visitantes del lago del cráter. ¿Sabes dónde está? Sí, puedo encontrarlo. Buena suerte, cabo. Cobre y fuera. No puedo dejar a nadie con vida. Son un montón de violadores y asesinos. Está escondido. ¡Atrápenlo! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te tengo cubierto! ¡Retrocedan! ¡Retrocediendo! ¡Cúbrenme! Les gusta poner emboscadas, ¿no? No molesten al tipo equivocado. Muy bien, ¿dónde escondieron su búnker, eh? Sé que tienen uno.
Oye, esto es útil. Un mapa. Y está marcado, ¿sí? Genial. Supongo que no lo necesitará. Ya no. Como Buser dice, hay una litera clamando por mí.